Artlist.io. Music licensing reimagined. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro tercer y último día de KCP Blooming. Soy Manuela Juliao y hoy nos acompañan Nicole Wedekin y Liliana Cuello. Hoy estamos aquí para presentarles a Juan Carlos Cuello, KCP Alumni del 2006 e ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. Juan Carlos, estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Manuela, Gigi y Nicole por la invitación. Hola Juan Carlos, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Sabemos que estuviste muy presente en el desarrollo de Fubana y por eso mismo lograste presenciar cómo crece un emprendimiento que desea abarcar un mercado diferente. También como KCP Alumni, nos gustaría que primero nos contaras un poco sobre Fubana y sus logros. Buenísimo. Mira, Fubana nace hace cerca de 3 años en Barranquilla. Realmente nace en Bogotá, pero la idea nace en Barranquilla de otro KCP alumni, de Fabián Gómez. Él veía cómo el papá vendía limón en la puerta de la finca a un precio y si lo llevaba y lo vendía a los restaurantes, lo podía vender a 2 a 3 veces ese mismo limón, 2 a 3 veces el precio. Y eso fue cuando estaba muy niño. Pasaron los años y la idea surgió como a más grande escala. ¿Cómo haríamos nosotros para poder entregar directamente a los consumidores finales, siendo estos empresas y restaurantes, no hogares, sino empresas realmente o instituciones, sin intermediarios? Arrancamos con frutas y verduras y la idea es poder entregar todo lo que esos restaurantes e instituciones necesitan a la puerta de su local, que incluye no solo frutas y verduras, sino también abarrotes, proteínas, platos, cucharas, realmente todo. O sea, ser ese one-stop shop. Entonces nos dedicamos a expandir el portafolio de productos que ofrecemos y a expandir el footprint geográfico. Entonces abrimos Barranquilla, abrimos Ciudad de México y abrimos Brasil. Hoy en día, como estamos hoy, contamos con más de 400 empleados y mucho más de 30.000 restaurantes e instituciones a los que atendemos en estos 3 países. Bueno, muy interesante cómo la perseverancia y las estrategias logran que una empresa crezca tanto, pero también queremos enfocarnos un poco más en tú como alumni de KCP. Entonces te queríamos preguntar, ¿qué elementos sientes que te brindó KCP, que te prepararon a ti y al equipo de Fubana para emprender este proyecto tan exitoso? Yo diría que lo primero es amistades y conexiones. Si ustedes miran la gente que lidera Fubana y los que no lideran también, hay muchos KCP alumni. Entonces es muy importante las amistades en la vida y las conexiones para poder desarrollar empresas a futuro. Porque normalmente es muy difícil crear algo uno solo, uno siempre necesita buena compañía. El espíritu emprendedor sería la segunda. Yo creo que en KCP siempre te permiten hacer o desarrollarte de la manera en la que tú quieres desarrollarte. Si te gusta la música, pues están los profesores y las instalaciones para hacer música. Si te gustan los deportes, si te gustan las matemáticas, si te gusta la biología. Y esas bases y esa apertura de mente te da un espíritu emprendedor. Yo quisiera armar ese talent show, quisiera armar ese music festival y te permiten hacerlo. Yo creo que esa sería la segunda. Y la tercera ya, pues, las bases que te brinda el colegio en
en las diferentes materias. A mí me gustaban mucho las matemáticas y yo pude hacer matemáticas avanzadas que me ayudaron mucho en la carrera y después en el trabajo. Gracias, Juan Carlos, por compartirnos un poco sobre tu experiencia en KCP y el legado que este dejó en ti en el ámbito de negocios y emprendimientos. Como sabemos, Proban es una compañía que se encarga de poder transmitir y transportar alimentos de calidad a todos sus clientes de una manera fresca y eficaz. Debido a que Proban hace parte de un sector bastante específico en el mundo de los negocios, ¿qué te llevó a ti a unirte a este proyecto? Yo antes de trabajar en Proban hice, incluso antes de graduarme de la universidad, como intern, trabajé en consultoría. La consultoría me dio unas bases, digamos, de cómo resolver problemas, cómo estructurar problemas, cómo atacar problemas. Pero la parte de la ejecución para implementar esas ideas, aunque sí las hacía, yo quería hacerlo de manera mucho más seguida. O sea, hay proyectos en consultoría donde sí lo haces, hay otros en los que no. Yo quería estar 100% enfocado en eso. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales yo primero decidí, ya quiero algo donde pueda estar implementando soluciones todo el tiempo. Porque Frubana, nuevamente, ahí tenía a mis amigos, yo creo que estaba desde la concepción de la idea con Fabián. Yo creo mucho en el país y creo mucho en el campo colombiano y creo que hay que trabajar para mejorar la vida del campesino y de las instituciones que le compran a esos campesinos también. Realmente yo vengo de una familia agricultora que ha subsistido de la ganadería, el arroz, la palma africana por generaciones. Y creo que esas dos cosas, el querer poder implementar soluciones todo el tiempo y el querer poder ayudar el campo y haber vivido del campo, son las que me llevan a unirme a Cubana. Como mencionaste ahorita, lograr expandirse a tan grandes escalas, a tres países completamente diferentes, es extremadamente impresionante y me gustaría que nos hablaras un poco sobre el mercadeo de un servicio, porque el mercadeo de un producto es completamente diferente a la de un servicio y pues Frubana es una plataforma para conectar a los restaurantes con los agricultores y no tener pues un intermediario, lo que la hace un servicio. Y dado esto, ¿cómo se vende y se proporciona un servicio como el de Frubana? Claro, entonces, como ustedes mencionaban en un principio, esto es una industria muy particular, no solo porque es transporte de alimentos frescos, sino porque es transporte de alimentos frescos a instituciones. Es muy diferente hacer el mercadeo para una empresa B2C que para una empresa B2B. B2C es business to consumer, o sea, a tu casa, a ti, Nicole, Manuela y Liliana. B2B es de la empresa a otra empresa, o sea, de Frubana a Subarashi o a cualquier otro restaurante. La gran diferencia es que el tomador de decisión dentro de una empresa no es claro, porque es que no hay nadie que se llame Subarashi. No, si hay alguien que se llama Liliana. Entonces, hacerle el mercadeo a la persona no sirve en los canales comunes. Aun cuando dentro de esas empresas hay personas, pues no es lo mismo cuando tú le mercadeas directo a la persona que te va a comprar siempre, a título personal. Entonces, esa es la primera distinción grande que tienen que hacer, si es B2B o si es B2C. Después, es la que tú mencionabas, si es un servicio o es un producto. Es muy diferente cuando tú puedes mostrar el producto que estás mercadeando versus cuando tienes que explicar el servicio, o sea, cuál es el beneficio que yo te voy a entregar. Entonces, ese es el segundo punto de diferencia que tienes. Y después el tercero que tú mencionabas, arrancaste con muchos países. Yo creo que el mercadeo en los diferentes países es relativamente similar. Entonces, ¿cómo llegas con un servicio a un restaurante? El primer paso es entender bien quién es ese cliente. O sea, ¿qué son los canales de comunicación que él utiliza? Nuestro cliente objetivo son los restaurantes de la base de la pirámide. En Colombia son los corrientazos. Entonces, un corrientazo no te va a estar leyendo necesariamente la revista Semana y tampoco te va a estar viendo Netflix o Instagram. Entonces, ¿cómo le llegas tú? Tienes que llegarle a través de los medios de comunicación que ellos utilizan necesariamente. Y eso ha sido para nosotros un poquito de un struggle porque no es tan claro cuáles son los que ellos como más utilizan.
lo que típicamente hemos hecho es vendedores que llegan a la tienda del restaurante. Algo que sí es chévere de una institución, de un B2B versus un B2C, es que el punto está, y el punto existe, y el punto está ahí, tú puedes llegar a él. La persona le toca perseguirla porque vive en este edificio, pero salió a hacer mercado, salió a no sé dónde, el sitio de la empresa siempre está ahí. Entonces nosotros vamos a los sitios y ahí les explicamos qué es lo que ofrecemos y cómo los beneficia a ellos. Es muy interesante ver cómo los diferentes países tienen las mismas pues redes de mercadeo en términos de cómo tener un producto y cómo sacarlo, pero también es importante pues conocer al mercado, conocer al consumidor. Entonces, correcto, también me gustaría saber cómo se expanden estas redes comerciales desde los agricultores locales hasta los grandes restaurantes que has mencionado y cómo se logran comunicar efectivamente con estos. Por ejemplo, si les toca hacer outsourcing, el tipo de networking y otras cosas. Yo creo que Latinoamérica es una un misconception pensar que Latinoamérica como es muy diferente dentro de sí. Yo creo que para una persona que hoy esté queriendo emprender, debe pensar siempre en Latinoamérica, no en Colombia, sino en Latinoamérica, como un todo. Y no es tan diferente un México de un Colombia. Lo que buscan las personas, lo que quieren las personas, cómo actúan, cómo piensan, cómo razonan, no es tan diferente. Entonces, las técnicas que usamos en Colombia las utilizamos en Brasil, pero con otro idioma, y las utilizamos en México. Es muy importante el tener gente local dentro de los equipos, porque sí hay tweaks que le tienes que hacer a los mensajes, sí hay tweaks que le tienes que hacer al cómo llegas. Sobre todo hay temas legales que son muy importantes, realmente, que tengas presentes cuando vas a expandir. Entonces, siempre es importante tener gente local dentro del equipo que lidere el equipo de esos países y tener asesoría, digamos, legal para asegurar que estás cumpliendo con la norma específica de ese país. Muchas gracias por compartirnos la importancia de la comunicación y el networking, como por ejemplo lo de tener gente local en el equipo para poder ser más eficientes. Para continuar, queríamos saber cuál sientes que ha sido el valor agregado de contar con varios miembros de la comunidad KCP en el equipo de Fruana. Te digo, trabajar con amigos siempre es más bacán. Entonces, el tener a amigos de toda la vida con los que crecí, con los que casi que aprendí a caminar con ellos, hace que la comunicación sea mucho más sencilla. Yo sé lo que esa persona piensa sin que él o ella lo tengan que decir. Entonces, hace que las cosas, digamos, fluyan más rápido. Sin embargo, es súper importante tener presente cuando se construyen equipos, tener diversidad. Y cuando digo diversidad, no me refiero a géneros ni a razas, sino diversidad sobre todo en el pensamiento. O sea, si tú eres una persona que eres muy analítica, pues marica, tenga alguien que no sea tan analítico, que vea las cosas de una manera diferente y así se construyen mejores soluciones. Entonces, es muy chévere trabajar con los amigos, pero si tú y tus amigos todos piensan exactamente igual, es importante que busquen a una o unas personas que piensen diferente para que puedan crear mejores soluciones. Como una, ya casi por ser alumni en la próxima semana, es súper interesante ver cómo una alumni de hace varios años puede pues contar con un equipo de trabajo que hayan sido sus amigos desde toda la vida. Entonces eso te da un poquito de nostalgia y un poquito de felicidad saber que con los amigos que has tenido 15 años de tu vida, pues reconectarte no solamente en el ámbito social, pero también en el ámbito empresarial y pues armar un negocio tan impresionante y pues tenerlo en expandirlo pues casi por Latinoamérica y supongo yo que también se planea expandir a otras partes del mundo. Es súper emocional para pues Nicole y para mí que somos seniors. Sí, che, la verdad es que como les decía, no pierdan sus amistades, las que hacen en el colegio son las de toda la vida y así hagan negocios o no hagan negocios con ellos, pues es lo más, yo veo las cosas más importantes de la vida. Sí, yo comparto ese sentimiento mucho con Manuela, ya que
pues, sentimientos encontrados, y ahora que nos estás contando eso, pues creo que para Manuel y para mí, que estamos en ese, tratando de llevar ese camino empresarial, de emprendimientos, nos parece muy reconfortante saber que pues vamos a contar con nuestras personas, nuestros amigos del colegio. Y bueno, Juan Carlos, gracias por explicarnos un poco sobre tu trabajo y tu equipo. Como nos contaste previamente de su expansión a otros países, también nos interesaría saber cómo Fruana se ha convertido no solo en negocio ejemplar y exitoso a nivel nacional, sino cómo pudieron llevar este negocio relativamente reciente a un nivel internacional en el contexto latinoamericano. Yo te diría por osados y locos. O sea, que no hay otra descripción. Es decir, mucha gente dice, no, pero primero conquistemos tres, cuatro ciudades de Colombia, después vemos cómo nos van a otros países. Para nosotros fue más un, bueno, ¿cuándo es que nos vamos para otros países? Y yo creo que tiene algo de valentía o de osadía, y hasta un poquito de locura el hacer eso, porque va muy en contra de lo que tú has escuchado toda tu vida. O sea, hoy en día lo veo y digo, no, no es loco, pero en contra de lo que muchas veces has escuchado, de primero asegúrate que lo tengas en muchas ciudades en Colombia para después irte, porque eso es lo que muchas veces vemos en las multinacionales colombianas. Ellas nacen en Colombia, crecen en Colombia, maduran en Colombia y una vez estando maduras empiezan a buscar nuevos horizontes. Yo lo que los invito a los nuevos emprendedores es no piensen en Colombia como, o sea, no, no piensen en Latinoamérica como si tuviera límites de países internamente, piensen en Latinoamérica como un solo bloque. Al final, las personas o las empresas hoy en día compiten a nivel internacional por recursos, que son gente y es dinero. Y Colombia, si tienes una empresa colombiana, es difícil acceder a los recursos internacionales porque es un mercado relativamente pequeño a comparación al mercado global. Pero cuando hablas de Latinoamérica, Latinoamérica, por ejemplo, en nuestro negocio, cuando tú miras el consumo, el tamaño del mercado de nuestro negocio en Latinoamérica, es más grande que el de India, un poco más chiquito que el de China y casi el mismo tamaño de Estados Unidos. Entonces, cuando empiezas a presentar esto a inversionistas internacionales, pues cambia mucho la dinámica, porque no estás hablando de Colombia nada más, estás hablando de Latinoamérica como bloque. Y ahí sí te haces mucho más interesante. Claro, muy interesante. ¿Qué obstáculos encontraron en el camino y cómo los enfrentaron? Todos. Todavía los enfrentamos y todavía los encontramos. No, crear una empresa de cero es difícil. Es muy difícil. Vas a encontrar 500.000 obstáculos en el camino. Yo creo que, nada, es tenacidad, es perseverancia, y es como repetirte a ti mismo el sueño al que quieres llegar. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres construir una mejor región? ¿Quieres darle facilidad a tus clientes? ¿Quieres darle una mejor vida a tus agricultores? Y por eso es lo que estás luchando. Entonces, tener un objetivo y un norte es el que te ayuda a seguir enfrentando esas barreras todo el tiempo. Ahora tenemos espacio para unas preguntas del público. La primera es, ¿qué dificultades se te atravesaron comenzando este emprendimiento al comienzo? O sea, yo me uní cuando la empresa ya tenía cerca de un año, entonces yo sé cuáles fueron las dificultades del primer año, pero si quieres te hablo de las del segundo año, cuando ya yo estaba. Por ejemplo, en compras, pues nada, eso se hacía a través de un Excel que no sabíamos bien ni a quién le comprábamos, ni a qué precio, ni qué cantidad, no llevábamos registro, o sea, que no tienes nada. Y ahí es donde el concepto de MVP cobra mucha relevancia. Y MVP es tener un producto mínimo viable, no necesitas una solución perfecta para poder salir. Entonces, siempre tengan presente que si ustedes van a trabajar para esa solución perfecta antes de llevarla al mercado, o ya no será perfecta porque la situación cambió, o estará muy tarde porque alguien lo hizo antes. Entonces, nada, arriéguense y salgan y ahí guerrero. Bueno, acá hay otra pregunta del público que dice, ¿cómo visiona Fruana en 15 años y cuáles son sus metas a largo plazo? Yo creo que Frubana a 15 años me cuesta trabajo vislumbrarlo, así que te digo como a los próximos 5. Nosotros sí quisiéramos cumplir nuestro objetivo de disminuir el precio de los alimentos en Latinoamérica al reducir los intermediarios. Y quisiéramos poder estar en todos
en toda Latinoamérica, por lo menos en los mercados principales, atendiendo o siendo ese one-stop shop para los restaurantes. No solo a nivel de el servicio de la entrega de los insumos, sino todos los servicios añadidos que pueden, entre los que están financiación, pagos, nóminas, todo. O sea, que puedan encontrar en un solo sitio todo lo que necesitan para que el restaurantero se dedique a hacer lo que debería hacer muy bien, que es atender de manera muy amigable a sus comensales y cocinar muy rico. Gracias, Juan Carlos. Te tenemos otra pregunta del público. ¿Qué habilidades blandas son importantes para fortalecer y desarrollar desde el colegio para luego aplicarlas para hacer un emprendimiento o crear una empresa o incluso ayudar a administrarla en algún sentido? Para mí, comunicación y negociación son claves. Yo creo que uno subestima la necesidad de negociar en la vida porque uno cree que la negociación es solo cuando tú vas a donde alguien y le regateas. Uno realmente está negociando incluso consigo mismo todo el tiempo. ¿Será que hago A o hago B? Y pones las cosas en una balanza. Y muchas veces uno piensa que eso no es negociación. Y cuando tú te enfrentas a una persona o estás negociando con alguien, piensa que estás negociando contigo mismo. Porque él debería darte A y porque tú deberías darle B. Esa y comunicación efectiva son claves. Entonces, creo que serían las dos que van muy de la mano, realmente. La tercera pregunta es, ¿cómo supieron que estaban listos para expandirse a otros países? Nada. Es que yo creo que uno nunca cree que está listo. Ni para sacar la idea, o sea, ni para arrancar la empresa. Uno siempre cree que no está listo y que espera y que dame 2-6 meses más y le sigo perfeccionando antes de salir porque esto puede salir mal. Si te agarras a ese tipo de pensamiento, no vas a salir nunca. Entonces, nada, pruébalo y si no te va bien, pues echas para atrás. Pero nuevamente, perseverar y probar. La verdad es que sí, siempre hay que arriesgarse en cierto sentido cuando uno tiene una empresa, porque si no, no crece. Y pues así es como uno puede ser más eficiente creciendo su empresa. Entonces, también acá tenemos otra pregunta del público que dice, ¿tienes alguna cita que haya guiado tu vida laboral? Cuando dicen cita es como una reunión. Cita como de quote de un libro, no solamente una cita de un libro, sino de un libro en general, alguna película, algo así. No, así como que una sola en específica, no necesariamente. La siguiente pregunta, y ya sería la última del público, es un momento que marcó tu vida durante tu tiempo en KCP. Yo creo que ese senior walk para mí fue muy bacano. Creo que ahí empiezan los nervios de ya esto se acabó o ya se va a acabar y me toca enfrentarme ahora a algo desconocido. Y es lo mismo que sientes cuando vas a arrancar un emprendimiento y es, bueno, ya renuncié al trabajo anterior y ya esto se acabó y la seguridad que tenía yo después de estar 15 años en el colegio se va. Y me toca construir algo nuevo, algo parecido sientes tú. Entonces creo que ese momento y ese sentimiento, yo creo que para muchos es de angustia, pero para otros será de entusiasmo. Lo vas a volver a sentir muchas veces en tu vida si corres riesgos. Ya como nosotros no vamos a tener Senior Walk por el tema de la pandemia, saber que es un momento que haya marcado tu vida de KCP, pues me pone un poco nostálgica porque estamos en casi que vísperas del grado y no tener un cierre a un año tan difícil y tan extraño es raro, esa es la palabra es rara. Y tenemos una última pregunta del público que es, ¿cuál era tu mayor miedo antes de emprender? El dejar la seguridad, ya yo era papá, soy papá.
Y el tener un salario fijo en una empresa estable, con proyección de crecimiento a nivel personal y empresarial, dejar todo eso tirado por el unknown es duro. O sea, es difícil. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por todas tus respuestas y por contarnos sobre el trabajo en equipo, el desarrollo de una idea a un negocio y todo lo que implica pues proveer un servicio. Sé que esto le va a servir muchísimo a los estudiantes que les interesa este tema. Gracias a todos los que fueron parte de este proyecto, a todos nuestros alumni, a los padres, a los estudiantes y a los miembros de staff que también fueron parte de la página web y decidieron pues impulsar su marca con esta iniciativa. Los invito a KCP Blooming, la edición del 2022, pero mientras tanto pueden ingresar a nuestra página web, a ver entrevistas previas, a ver esta entrevista que va a quedar grabada y otro contenido con Mackey Active, Marrana Eats y Frank Company y una entrevista exclusiva con Omar Telles. Juan Carlos, gracias por ser parte de nuestra primera edición de KCP Blooming y gracias a los estudiantes y a toda la comunidad de KCP presente. Gracias a ustedes por la invitación.